así y nos agarramos fuerte, ¿vale? Entonces yo por detrás... Recomendaciones a tener en cuenta para iniciarse en Osurf. La primera, y para quitar el miedo, es saber que la tabla es un flotador. Entonces siempre tienes un salvavidas al lado tuyo, que es tu compañero y tu amigo. Luego saber que el agua se mueve. Los grandes de este deporte en nuestro país impartieron clases de balde a preto de 200 personas en la playa de Rapadoira, en Foz, dentro de Kilómetro Cero Surf Camp. Para nosotros un auténtico privilegio venir aquí, también ayudar a la gente a aprender y a agrandar nuestro deporte. Es mi tercer año en la edición de Kilómetro Cero y la verdad que pues muy positivo, ¿no? Porque hay mucha participación de gente y aparte del número amplio de participantes, pues la disponibilidad y la ilusión de la gente. Entre los participantes llegados de todo el noroeste español en Madrid, nenos dende os 7 años de edad. Me ha gustado mucho, había hecho surf antes, pero ahora lo he mejorado. Ata adultos que se asustaban por primera vez un invento. Es una forma de conocer este mundo, la verdad que sin hacer inversión y en caso que te interese, pues ya continúas por tu cuenta. O éxito das anteriores edicións fai que algúns repitan e outros se sintan atraídos pola oportunidade que lles brinda o Kilómetro Cero Surf Camp. Estuve surfeando en Razo, en Coruña, y me gustó mucho y vuelvo a probar. Nos dejan todo, nos dan la tabla, nos dan el invento, nos dan los trajes, todo gratis, vamos, fantástico. Hice un máster y en la playa de Coruña, de Bastiagueiros, pues tuve la oportunidad y como me encantó la experiencia, pues me volví una fanática. Es muy interesante el ver que chavales que se inician en esto, ver la alegría con la que lo cogen y que la mayoría luego acabarán enganchados siendo futuros surfistas. Después de los primeros intentos, o entusiasmo fue creciendo a medida que o facía o tamaño das ondas.